Buenos días para todos, muchísimas gracias a la Asociación de Ingenieros Javerianos, a su presidente y a toda la mesa directiva de la asociación por la invitación. Y la verdad que es un placer retornar después aquí a un escenario como este. A la universidad he estado yendo en los últimos años, pero poder compartir una historia de vida, un proyecto de vida que nace de la inquietud de mi ser, de salir para adelante. Quiero compartir, antes de empezar, una frase de un economista de apellido Doornbusch, que fue premio Nobel hace muchos años, y se refiere a lo que el panel anterior estaba trabajando sobre la ética. Y él decía, ¿cuál es la diferencia entre un país primermundista y un país en vía de desarrollo? Y decía, el país primermundista es un país de leyes flexibles, de cumplimiento rígido, y un país en vías de desarrollo es un país con leyes rígidas, de cumplimiento flexible. Y yo creo que nosotros tenemos que transicionar a eso, entender que nuestras leyes deben hacerse y ajustarse a una realidad, y una vez se ajusten, a cumplirlas, y no hacer unas leyes que son de muy difícil cumplimiento y siempre buscándole la salida por el lado. Por otro lado, antes de empezar un poquitico y echarles el cuento de Toto, hay un par de cosas que creo importante mencionarlas. Primero, el emprendimiento, que ha sido tal vez mi causa, ha sido algo en lo que me he querido desarrollar, y a raíz de la compañía, pues algo que le he trabajado. Y el emprendimiento, como también lo nombraron aquí casi todos los panelistas o todos los panelistas, es una necesidad para el país, porque el emprender y los emprendimientos y las empresas que han nacido de eso son las mayores generadoras de mano de obra, de empleos en cualquier sociedad. Las pequeñas empresas y las medianas empresas, por estadística, generan más del 80% de los empleos en un país. No están generadas por las grandes corporaciones ni por las grandes empresas, está generada por esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, el emprendimiento, y tocando el tema de la paz, pues paz sin trabajo no creo que lo haya. Necesitamos generar de una u otra manera que exista y se generen nuevas empresas para que se generen esos nuevos empleos. Así que con eso, pues, quiero darla un poquitico, quería comentar sobre ese tema. Y el segundo, que lo vamos a ver, y yo voy a trabajar un poquito en mi presentación. Esta es una presentación que manejo regularmente, y está enfocada en la innovación, y está enfocada indudablemente en la historia y en mi cuento de Toto. Y yo les voy a ir puntualizando algunos momentos muy especiales. Rico aquí estar con compañeros, excompañeros de la universidad, colegas, y quiero decirlo que también en la empresa he tenido el honor y el privilegio de tener un mentor desde hace 20 años que me ha acompañado al lado, quien fue profesor mío de salarios y después fue decano de Ingeniería Industrial, Evilario Navarro. O sea que la conexión con la universidad siempre ha seguido en todo sentido, con alumnos y exalumnos y profesores, quienes he tenido siempre al lado. Igual también dentro de alguna de nuestras extensiones en otros países, nuestro ministro actual
En Austria, Jaime Alberto Cabal, también he estado ligado con él y en todo sentido, tanto de amistad como de negocios. Pero vamos a empezar y a echarles el cuentico de esto, de lo que es un poquito Toto Nalzani en la sociedad. Aquí les muestro un poquitico más o menos dónde estamos hoy, aproximadamente en 35 países a nivel global, y ven algunos, sobre todo en la última, en la parte derecha, estamos entrando en Europa desde hace 4 o 5 años con muy buenos resultados, y les contaré más adelante un poquito más de detalles sobre esto. Aquí nos vamos un poquitico a la historia y me detengo acá un minutico, porque yo provengo de una familia de inmigrantes judíos de Europa. Mi mamá de los años 20, finales de los 20, llegó a Colombia más como consecuencia de la hambruna que había en Europa Oriental, y mi padre sí llega a Colombia por la Segunda Guerra y el Holocausto, donde desafortunadamente familiares míos como abuelos, tíos, primos fallecieron. Mi papá y un par de hermanos lograron salir de allá. ¿Pero por qué lo menciono? Lo menciono porque en nuestra tradición judía existe el comer juntos todos los viernes. Y esa comida tal vez ha sido y fue el alimento más importante para mí en el emprendimiento. Yo soy el menor de 5 hermanos, y mis hermanos, el mayor me lleva 17 años. 17, 15, 13, después viene un descansito de 11 años y llegamos otros dos hombres, somos 5 hombres, equipo de básquet completico. Y cuando estábamos en esas comidas de los viernes, yo lo que escuchaba de mis hermanos era hablar de negocios, hablar de emprendimiento, hablar de cómo mejorar las cosas. Y por supuesto, eso generó en mí una gran inquietud. Tanto que cuando salí de la universidad y me fui a hacer la especialización, al regresar, empecé a trabajar con mi primer hermano, el de la mitad, Benjamín. A los 2 años, al ver que no tenía posibilidad de estar por encima de él, yo ya quería ser gerente, entonces le dije, hasta aquí llegamos. Y me fui a trabajar con otro hermano, y me sucedió exactamente lo mismo. Después me fui a trabajar con un tío, y a mi tío, muy inteligentemente, fue uno de los aprendizajes de mi vida. Cuando fui donde mi tío, él tenía una empresa de joyería, existe todavía, de fantasías. Él la tenía un poquito descuidada, y el tío, le dije a mi tío, oiga tío, si a mí me toca parar este negocio, yo quiero algún día ser mayoritario. Y mi tío me dijo, bueno, Natán, yo tengo un hijo que estudia ingeniería civil en la Universidad Javeriana, se graduó de ingeniero civil en la Javeriana, que en este momento no le gusta este negocio para nada, pero yo no le puedo cerrar las puertas. Yo le dije, tío, bueno, entonces me tocará irme. Y me fui, y estoy hablando cuando tenía 25, 26 años, me fui. Y ya casado, ahí con mi señora Diana, ya casadito y con una hija, no, estaba por nacer la hija. Pero me fui, y otros dos hermanos con los que me faltaba trabajar, me ofrecieron trabajo en una, ellos eran distribuidores de IBM y de Compaq, y en ese momento les entregaron la línea de máquinas de escribir electrónicas de IBM, que fue la última generación, cuando ya estaban empezando los computadores como procesadores de palabra y un poquito más. Entonces me fui a manejar y a vender máquinas de escribir. Como al año y medio, otra vez me aburrí. Pero en el camino de esos 4 o 5 años, aprendí muchísimo de cada uno de mis hermanos. Aprendí que yo quería una empresa, crear una empresa donde yo pudiera tener un producto propio, donde pudiera desarrollar una marca. Y estando ahí trabajando, me encontré con un amigo que trabaja en un banco, y le dije, oígame,
Estamos hablando de la época 86-87, cuando había crisis financiera en Colombia. Si mal no recuerdo, era el... ¿cómo se llamaba el banco que era en la 26? El señor... El Banco Nacional, exactamente. Era la crisis del Banco Nacional. Entonces yo le dije, oiga, se deben estar quebrando muchas empresas. ¿No será que por ahí aparece una que pueda tener algo de todo lo que yo le había contado? A los meses regresa una persona a quien él le había dado ese encargo y me dice, Natán, le tengo lo que usted está buscando. Digo, ¿qué es? Me dice, hay una empresa pequeña de confección de artículos de cuero que está en ese momento, se llamaba Concordato, ahora Ley 550, y yo creo que a usted le puede interesar, eso está parado. Y me llevaron e encontré en esa empresa, dije, ahí están viendo la foto en la parte superior e inferior, habían 20 o 25 trabajadores sentados alrededor de una olla, que era su única comida al día, y ellos esperando a que se pudiera vender ese aparato productivo, las máquinas y lo que era, para que le pagaran la liquidación. Pero muy inteligentemente, quien había sido el que la Superintendencia de Sociedades nombró para manejar el concordato, él vio que ahí había algo muy especial en la gente y en todo ese aparato productivo. Y dijo, yo lo tengo que salvar. Y fue gracias a él que de a poquito consiguió aquí a este hombre que le hizo caso. Esa empresa era de un americano que se había venido a cuerpos de paz, con los cuerpos de paz a Colombia, cerca de Bucaramanga, y le había cogido un cariño tanto al país como a toda la manufactura de cuero que la aprendió. Él tenía los clientes en el exterior, porque todo era para exportación, y necesitaba de la producción. Él también era socio de una fábrica en Medellín que se llamaba Landecol, pero necesitaba más producción. Él era un extraordinario vendedor, un extraordinario diseñador, pero así como era de bueno, para eso era un muy mal administrador. Y eso fue lo que lo llevó a quebrar su negocio. Y él me dijo, Natán, si usted toma este negocio, yo tengo suficientes pedidos. Muy inteligentemente, mi hermano mayor, con experiencia, dijo, oiga, vamos a hacer lo siguiente, vamos a proponerle a los bancos, eran 17 entidades financieras y yo creo que la deuda no era más de $100,000. Si estamos hablando, a cada entidad uno le debían $5,000, a otro 8,000, a otro 10,000, y estoy hablando en dólares por poner la cantidad a precios de hoy en día. Y mi hermano muy inteligentemente dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no le alquilamos ese aparato productivo por un año con opción de compra? Y usted, Sardinito, si es capaz de sacar esto adelante, pues lo compramos. Y alquilamos ese aparato productivo y yo empecé a trabajar solo. Mis hermanos, cada uno estaba en sus cosas. Y el gringo empezó a darme trabajito. Pero, y aquí empieza la historia de Toto. Eso fue en diciembre primero del 87, y en marzo del 88 había la primera feria. Iba yo a viajar con el gringo a que me enseñara un poquito del negocio, a una feria en Italia que se llama MIPEL, que es la feria de artículos de cuero más importante que sigue habiendo en el mundo, de moda, carteras y bolsos y todas estas cosas. Entonces me fui con el gringo para allá y yo ya había empezado a maquinar y a decir, si a mí me toca depender o entregarle toda la venta al gringo, eso no hay empresa que funcione, él me va a manejar. Más bien, ¿por qué no empiezo a pensar en desarrollar una marca y un producto propio? Y me fui a Italia con él y pasando por un stand. En esa época los stands eran cerrados porque no habían cámaras digitales y estaba lleno en ese momento más que de chinos, de taiwaneses y coreanos, que eran los que en ese momento habían generado la gran industria del oriente. Y,
pues estos italianos no querían que les copiaran nada, por supuesto. Y yo me asomé y vi en un stand una colección de artículos, los mismos maletines y todo esto, en lona. Y pensé y dije, ahí se me prendió el bombillo y dije, miércoles, esto, pues fabricar en cuero, fabricar en lona, debe ser lo mismo. ¿Qué marcas hay en Colombia de mochilas y maletines en lona? Y en la cabeza no me llegó nada. Yo hacía cinco años, pues 5 o 6 años había salido de la universidad. Y en ese momento no me llegaba a la cabeza. Por lo cual dije, acá hay una oportunidad. Hice lo que éticamente no es correcto, pero en los momentos complicados, era un momento que cambió todo. Me metí sin permiso al stand mientras la niña que cuidaba la entrada se distrajo. Yo me metí por un ladito y me robé, esa es la realidad, me robé un catálogo de la marca Lucas. Ahí la ven ustedes, es una marca que todavía existe, que ha pasado de manos en manos, pero tenían un catálogo muy lindo. Y entonces, ahí arranca la historia de Toto. Yo me vine para Colombia con eso, me fui dando vueltas me fui a Medellín, aquí en Bogotá, Medellín, a buscar las materias primas para poder producir un maletín. Y a raíz de eso, nace Toto. La pregunta de siempre, ¿pero de dónde salió la marca? Entonces, yo les voy a contar aquí de dónde nace el nombre Toto. ¿Me da volumen, por favor? Más durito, ahí como para despertarlos. ¡Súbale! Yo creo que todos han oído esa canción. Tuvimos el placer de tenerlos en Medellín hace un año. Y salió de la banda musical Toto, que era en los años finales de los 70, principios de los 80, era estaban en su cúspide. Y ahí empezamos a trabajar, como lo vimos aquí anteriormente, en las diferentes formas, porque el grupo musical Toto solo es T-O-T-O, no es T-O-T-T-O. Pero ahí también hice otra decisión muy importante. Y me fui para la Universidad Javeriana a hablar, no me acuerdo cómo se llamaba el padre, en diseño industrial. Y le dije, padre, necesito, yo me imagino que acá habrán estudiantes que tienen que hacer un proyecto. Y entonces me entregó como 4 o 5 hojas de vida, entrevisté y contraté una persona de estas estudiantes para que hiciera. Y con ella se desarrolló el logo. Las otras 3 personas que entrevisté también, finalmente también terminaron trabajando en la compañía en algún momento. Bueno, y ahora sí voy a empezar un poquitico a moverme en la historia de la marca. Este fue el primer logotipo que hicimos. Y las primeras épocas de Toto estaban muy basadas en el producto. Era hacer un buen producto, un producto de calidad. Lo primero que encontré cuando me metí en este negocio es que las madres decían que el maletín no le duraba sino 3 meses y que le tocaba comprarle a sus hijos 2 o 3 veces al año un maletín. Entonces nos enfocamos muy fuerte en el tema de calidad y, por supuesto, en el tema de construcción de una marca. A esto le agregamos, a esa calidad del maletín, le agregamos otro plus más que no lo encontraba uno en el mercado. Porque uno encontraba en el mercado unas morrales colores azul oscuro o negro y no más. Y nosotros dijimos, vamos a incorporarle la moda al morral y vamos a volverlo un producto de moda. Todas estas decisiones que uno toma, yo no a través de estudios de mercado, sino a través simplemente de lo que le va aprendiendo uno el bombillito,
finalmente terminan siendo decisiones de un muy, pero muy alto impacto en la, en el desarrollo de la compañía. Muchos de, pero cuéntenme, ¿y usted todo esto hizo estudios, hizo todos sus business planes y todo? Y dije, venga para acá, yo tengo que ser sincero. Los business planes son buenos, hay que hacerlos, pero ahí no está la realidad del asunto. La realidad del asunto está en hacerlo y cumplirlo, en hacerlo y ponerlo en marcha, en tomar decisiones muy rápidas para que las cosas vayan fluyendo. En Alzania hay una frase que es muy importante y es una frase de Vilario Navarro, que desde el primer momento que él vino a la consultoría me la dijo. Me dijo, Natán, brutos pero decididos. O sea, coja para la derecha, coja para la izquierda, pero nunca se quede ahí parado pensando qué hace y patinando en eso. Entonces, esa ha sido una de las grandes prácticas nuestras, tomar decisiones todo el tiempo, para bien o para mal. Aquí estoy cuando se hizo el lanzamiento, ese sardino que está ahí, 28 años, ese soy yo. Y en el primer lanzamiento que se hizo de la marca, y voy a contarles un cuento muy rápido. Ese lanzamiento se hizo en la Feria Internacional de Bogotá de 1988. Hoy la feria no es lo mismo de lo que era hace casi 30 años. En esa época era un evento muy importante donde participaban todos los países. Y mi hermano, uno de mis hermanos, tenía un stand en el pabellón internacional. Y me dijo, oiga, Natán, ¿por qué no lanzamos la marca allá en la Feria Internacional, en el pabellón? Yo en mi stand me aprieto un poquito y metemos eso. Y dije, listo. Y eso, pues, puso una fecha límite que había que tener los modelos y todo listo. Y el primer día, todo lindo, exhibido, durante la mañana y la tarde, pasaba la gente y preguntaba, oiga, ¿y dónde venden estos maletines? Me acuerdo muy bien de un señor Enrique Grajales que me dejó la tarjeta de Casa Grajales y me dijo, por favor visíteme. Para mí eso fue un gran, digamos, un momento muy positivo de decir, oiga, lo que está haciendo va por buen camino. Por la noche era la inauguración de la feria y del pabellón internacional. Y el doctor Restrepo, quien fue por muchos años presidente o director del recinto ferial de Corferias, venía caminando con toda su comitiva de embajadores de Alemania, de Francia, y todos nosotros muy bien vestiditos, cada uno en su stand, y paró en el stand y se quedó mirándolo y dijo, ¿quién está importando maletines? Todavía estamos hablando que la apertura económica no estaba, apenas en esos años estaba nuestro querido presidente Barco, que en paz descanse, empezando a hablar de la apertura económica, y 89 creo que empezó el movimiento. Y entonces dijo, no, entonces pues yo aquí un sardinito, el hombre, y me dice, le dije, no, no, esos los hice, esos son hechos aquí en Bogotá, mire, aquí la fábrica queda como a 10 cuadras. Me cogió el walkie-talkie y dijo, servicios generales, sí, doctor Restrepo, por favor vienen al stand 1421 y me lo cierran. Y hasta ahí llegó el lanzamiento. Al otro día, y lo mandó cerrar, al otro día entonces me dijo, venga a mi oficina temprano. Yo fui a la oficina de él y le dije, doctor Restrepo, yo necesito que usted me ayude. Yo tengo mañana, hoy, ya era hoy, en la noche, tengo invitados 200 posibles clientes y usted me cerró, ábrame. Me dijo, ahí no cabe su producto. Le dije, doctor, ¿y entonces yo qué hago? Y se me salieron hasta las lágrimas hablándole a él. Y yo creo que él se conmovió un poquito. Me dijo, ¿sabe qué? Le voy a prestar un salón y usted monte ahí su exhibición, vaya, llame a sus clientes, que ya no va a ser en el estantal, sino va a ser en un saloncito. Bueno, llamamos a los 200 clientes toda la tarde y todo, sí, sí, sí. Al final del cuento, no llegó sino 3 clientes. Pero nuevamente, los 3 clientes que fueron, a todos
les gustó el producto. Y por más momentos negativos que uno va sintiendo, si uno está seguro de lo que está haciendo, si uno ha recibido buenos comentarios, hermano, hay que hacerle, hay que hacerle. Aquí pues voy mostrando cositas de los primeros años cuando nos metimos con Disney, logramos conseguir la licencia Disney. Fue muy importante porque Disney le dio seriedad a la compañía, porque a donde uno llegara con licencia de Disney, todos nuestros clientes decían, si tiene Disney es porque es una compañía seria. Entonces nos ayudó muchísimo en eso. Aunque no lo crean, la ropa empezó desde 1990. Empezamos una campaña fuerte, y quienes son aquí menos jovencitos de pronto se acuerdan el jingle que decía, me gusta mi Toto porque le cabe de Toto, Toto a la calidad ante Toto. Y ese porque le cabe de Toto fue hasta el gordo Benjumea en su café en concierto, lo usó. Y le decía a una gorda, le decía, oye, a ti te dicen Toto. ¿Cómo así que me dicen Toto? Sí, porque te cabe de Toto. Y ese era el chiste del gordo Benjumea en su café concierto. Desde un principio, si se dan cuenta, ya 1990, ahí hay unos maletincitos en la parte superior de Italia 90. Ya empezamos a buscar alianzas con licencias, cosas que nos ayudaran a mejorar. En la parte inferior ven Toto Ciudadanos del Mundo, que ya fue en 1992. El concepto nuestro de internacionalizar la marca fue desde un principio, y fue porque cuando arrancamos estaba hablando ya de la apertura económica, y dos, acordémonos que la fábrica original era una fábrica que se dedicaba a la exportación, y eso a mí siempre me quedó pensando en que no íbamos a crear una marca simplemente local. Me fui para donde no era, aquí, comerciales, ahorita no hay tiempo. Abrimos la primera franquicia en Cali, nosotros creciendo fuertemente, y fue una decisión también de las que fueron trascendentales en el negocio, porque el negocio crecía lo más de bien, pero no teníamos dinero. Ya habíamos abierto las primeras dos tiendas en Bogotá, en Gran Ahorrar y en la 85, tres y galerías, pero no teníamos dinero cómo abrir más tiendas en otros lados. O metíamos el dinero en el inventario y en la cartera, o metíamos el dinero en ladrillos. Y finalmente dijimos, ¿qué modelos existen? Y encontramos los modelos, por supuesto, de franquicia, el cual nos ayudó a poder desarrollar el negocio de una manera exponencial sin tener nosotros que poner todo el capital. Abrimos Costa Rica, después metimos la ropita de niños, que finalmente no, ahí la quitamos porque no teníamos espacio y las tiendas eran muy chiquitas. Esta es una frase que yo recibí a través de mis hermanos, que de enseñanza de mi papá. Yo perdí a mi papá cuando era muy joven, yo tenía 11 años. Realmente todas esas, digamos, todo ese bagaje de mi papá lo recibí a través de ellos. Pero básicamente lo que dice ahí están viendo una fotografía ya de la planta, ven la marca Land en la parte superior, casi en el centro, blanquita. Esa era la marca de cuero, porque nosotros durante muchos años fabricábamos más cuero para exportación que maletines en lona. Y mi papá decía, y es uno de nuestros grandes valores que nos transmitió, antes de que haya comida en el plato tuyo y en tu casa, tiene que estar la comida en el plato de la gente que trabaja contigo. En Alzani nunca se ha, dos veces se ha pagado la quincena tarde. Una, porque Bancolombia tuvo problemas, ambas han sido por problemas de en su momento, cuando hubo la transición a nóminas ya electrónicas y se presentaba. Pero esto ha sido algo que es un valor muy grande para nosotros, el respeto a los colaboradores, el entender
que todos somos iguales, que no hay nadie que vale más ni nadie que vale menos en toda nuestra organización. Después nos fuimos con Toto Aguanta Toto, y Toto Aguanta Toto era reafirmar la calidad del producto. Eso era reafirmar que el producto era lo bueno, y ya empezamos a darle concepto a nuestra marca. Bueno, las cosas iban funcionando, gracias a Dios, bien. Logramos construir nuestra primera marca. Ahí está la colección África. Por supuesto, la canción que escuchamos de Toto era África. Entonces, una colección que fue muy exitosa durante muchos años fue África, que creo que algunos de ustedes tuvieron productos y todos los deben tener guardaditos porque eran indestructibles. Bueno, aquí empezamos a Juan Pablo Montoya, lo patrocinamos, empezamos a hacer muchas cosas para entender que la marca era el negocio. En el año y un poquitico más adelante, vamos a ver cuál fue un cambio fundamental que tuvimos. Aquí yo digo, no importa qué tan negro esté el día, siempre habrá oportunidades, siempre. Y lo referencio a la gran charla que tuvimos ayer de Fernando, donde nosotros también vemos así la vida en Nalsani. Vaso medio lleno, nunca medio vacío. Nosotros lo único que hemos, algo que nos ha dado el éxito que hoy tenemos, es el de aprovechar siempre momentos de crisis para hacer y crecer. Toto o nada, ahí fuimos más irreverentes. O usted tiene Toto o no tiene nada. Bueno, ahí, aquí no pongo los, les quiero dejar un momentico para el final para que hayan preguntas. Y este es un gran momento de la marca. En esos años, alrededor del año 2000, cuando ahora sí la apertura se vino con todo, empezó la revaluación, empezaron ese dólar de 1,000 pesos que nos tuvo por un tiempo. Yo ya desde hacía unos años, tal vez fui de los primeros en salir, yo sí, y en la empresa, encontramos que había que salir a buscar materias primas, a buscar lo mejor del mundo. Si queríamos ser una marca de mundo, no podíamos competir de una manera justa o igualitaria, más que justa, con el resto del mundo, si nosotros no hacíamos lo que las grandes marcas del mundo hacían. ¿Y qué hacían? Pues ir a China, a Hong Kong o a Taiwán a conseguir materias primas, a conseguir, porque allá se formó el clúster más importante y sigue siendo hoy en China de maletines. Yo diría que el 99% hoy de los maletines del mundo se hacen en China, no en ningún otro lugar. Hay poquitas producciones en diferentes países, pero son muy pequeñas. Realmente, este sí es una industria que China se la chupó. Y se la chupó porque fue capaz de armar todas las industrias, subindustrias que están al lado, cremalleras, las telas, forros, las marquillas. Eso fue súper importante. Y en ese momento, año 2002, ese logo anterior que ustedes ven en la parte superior izquierda, que es el logo original de Toto, era un logo muy duro, muy cuadrado, muy rígido para poderlo usar. Y en ese momento hicimos varios concursos en las universidades para ver si alguien salía con un símbolo más que un logo. Haciendo el cuento corto, este trabajo lo hizo un extraordinario diseñador que se llama Claudio Arango, que seguramente algunos de ustedes han trabajado con él. Él le di ese encargo y realmente siempre que lo veo y que lo invito, le doy un agradecimiento muy grande, porque él fue el que vino con ese símbolo de Toto que hoy es tan reconocido en todos los países donde estamos. Ese cambio fue muy importante para la marca, porque ya no teníamos que mostrar la palabra, sino simplemente con el símbolo lo hicimos. Bueno,
ahí seguimos abriendo México. Ahí hay una parte importante y lo muestro, ese premio que nos dio, que nos ganamos como una de las tres mejores empresas para trabajar en Colombia, entre 500 y 1000 empleados en ese momento. Y lo pongo ahí a colación porque la gente, como todos lo sabemos, es el factor más importante y decisivo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Aquí pasa algo muy interesante. Como ven, entre el 2004 y 2011, nosotros hicimos un estudio para descifrar cuál era el DNA, la esencia de la marca. Contratamos a Jürgen Klarik de Mindcode, que también algunas compañías aquí en Colombia, fue el primero que lo utilicé. Y él descubrió después, con sus antropólogos y todas estas cosas, descubrió que Toto era ese amigo que me da poder para lograr. Y eso la agencia de publicidad lo tradujo en amigo incondicional. Toto es ese amigo incondicional, esa persona que uno lleva aquí colgadita, en una billetera, en el bolsillo, en una cartera, en una chaqueta, que está ahí todo el día para ayudarme a pasar el día. Hoy todos llevamos en nuestras mochilas, maletines, llevamos lo que necesitamos para poder sobrevivir, si ponemos esa palabra, el día. Si vamos al gimnasio, trabajamos, el bar, salir a comer, y todo va en ese maletín. Nos metimos en el 2000, este es el, a ver, ¿cuándo fue? Creo que fue 2004, Atenas, sí. Y tuve la fortuna de que en ese momento el director del Comité Olímpico, Andrés Botero, quien es hoy el director de Coldeportes, pasando por nuestra tienda del aeropuerto y habiendo tenido un problema, creo que fue con Adidas, faltando 3 meses para los Olímpicos, que no le iban a poder suplir sus uniformes, pasando por el almacén nuestro, que era un almacén muy pequeño en el aeropuerto, dijo: oiga, pero acá hay una sudadera, ¿será que Toto me puede hacer sudaderas? Y ahí empezó, nos llamó, y ahí empezamos una relación que hasta hoy llevamos con el Comité Olímpico de proveerlo. Ha sido una relación muy interesante, gana-gana. Ahí seguíamos abriendo países, y si ustedes se dan cuenta, la estrategia nuestra de países no era: hoy nos vamos a conquistar Estados Unidos, hoy es que es el mercado más grande. No, caminamos a descremar. ¿Dónde hay países que para nosotros es fácil llegar y la competencia no es tan fuerte? Entonces, por supuesto, nos fuimos a los países de vecinos nuestros, a Venezuela, Ecuador, pero nos fuimos a Centroamérica. Toto es de las primeras marcas, después de Leonisa, que fuimos a tocar Centroamérica, ¿sí? Y eran todos, fueron países donde encontramos océanos azules, donde el poder llegar a eso fue importante. Y otro aprendizaje muy grande es que las franquicias, desafortunadamente para el país, pero afortunadamente para Toto, ese momento tan difícil que vivimos a finales de los 90 y principios del 2000, mucha gente salió del país. Y en Centroamérica la gente empezó a llamarnos, colombianos que conocían la marca: oigan, ¿por qué no abrimos la franquicia de Toto en Nicaragua o en Guatemala o en El Salvador, en Panamá, en Puerto Rico? Porque la gente había salido. Y hoy la gran mayoría de nuestros franquiciatarios internacionales en Latinoamérica, o no la gran, pero por lo menos la mitad, son colombianos que sí sabían el potencial de la marca, creían en el potencial. Y eso nos ayudó, porque tengamos muy claro de que Toto, a país que llegamos, nadie lo conoce. Toto es igual a nada, a cero. Nos toca construirlo. Es muy diferente cuando las marcas internacionales vienen a nuestro país. Por ejemplo, Zara. Zara no tuvo ni que hacer nada, ni siquiera una visita, pero apenas abrió el almacén en la T, ahí cerca del Andino. Lo único que hubo fueron 2 cuadras de gente esperando para entrar, sin meterle un centavo.
Nosotros somos, yo siempre lo he dicho, somos las palomas disparándole a las escopetas, ¿no? Porque nos toca en cada país que llegamos a arrancar de cero. Bueno, lanzamos la marca Tototú para niños, hicimos una gran alianza con, hacemos una edición Twingo Toto. Le dije, no, hagamos una edición Toto Twingo, no Twingo Toto, ¿cierto? Al revés. Pero yo le decía, ¿quién quiere comprar un carro que esté marcado con Toto por todos lados? No, Natán, que es que la marca tiene fuerza y no sé qué. Y ustedes están locos. Y me convencieron. Y tal vez otra enseñanza de eso es que uno a veces ni se cree, uno mismo no cree en lo que tiene. Y es bien importante. En los últimos años, Toto ha salido mucho a la, digamos, ha sido mucho más, porque nos dimos cuenta de la importancia de dejar la humildad en ese sentido y de mostrar y compartir y todo lo que es Toto. Bueno, hicimos lanzamiento online, nuestro website online es tal vez de los primeros de marcas colombianas que hubo en Colombia. Nos fuimos para España, que fue muy importante. España, hoy, si se dan cuenta que nos fuimos en el 2009, en la peor época de España, y nos fuimos a España, Portugal y a Grecia, los tres países más quebrados de la comunidad económica, y nos va extraordinariamente bien. Precisamente recibí hoy un email del Corte Inglés, donde ya estamos hace varios años, queriendo montar almacenes shopping shop, concesiones nuestras en sus tiendas principales, por el éxito que ha tenido la marca en España. Hicimos nuestro himno, si al final tenemos un minutico se los paso. Esta es nuestra tienda de la T, nuestro flagship store, que es la tienda que representa la marca. Hicimos una inversión monstruosa, pero ahí mostramos cuál es la capacidad de la marca. Esto es lo de los olímpicos, paraolímpicos, también estamos con todo el comité paraolímpico, que nos parece una causa muy linda de labor social. Con el CESA, estudió el caso de Toto, lo documentaron. Marianita Pajón es nuestra aliada en la marca. Nuestro e-commerce global y algunos premios que nos hemos dado que no vienen hoy al caso. Quiero un poquitico más, con los tres minuticos que me queda, mostrarles un poquitico. Ese es nuestro centro de... Se borró, a ver que llegue, aquí pasó algo. ¿Quién me ayuda? Porque se achicó aquí en la pantalla, no sé qué, si se... No sé, aquí yo lo veo, pero allá ya no lo veo. ¿Qué habrá que hacer? Yo no manejo Mac. Ahora sí, ahí ya lo podemos abrir. Ya listo, eso era. Pero se achicó, no sé qué pasó. A ver, démosle un minutico. A ver. Ahora sí, ahí. Nuestro negocio. Entonces, quería muy rápido mostrarles. Nosotros tenemos tres unidades de negocio, que también ha sido, es un concepto, Toto es un concepto único. No es único por los productos que vende, es único por la proporción de los productos que vende. Nosotros, nuestro negocio principal son los maletines y algunos accesorios. Y la ropa es un complemento, lo que es completamente opuesto a lo normal. La ropa es el negocio y los maletines y accesorios son el complemento. Ya hoy Toto tiene el Facebook más importante de Colombia, con el mayor número de fans, más de 3 millones de fans. Así que somos la primera página de lejos. Creo que Juan Valdés nos seguía y está alrededor de 2 millones de fans. Algunas cosas que nos hemos ganado, pero quería mostrarles aquí un poquito nuestros valores, que son seis: innovación, humildad, lealtad, responsabilidad, constancia y honestidad. De innovación voy a hablar un poquitico, porque es el tema más importante hoy, no solo para nuestra marca, sino para el país, como lo dijeron aquí en el panel. Si nosotros no pasamos
a dejar de hablar de innovación y pasamos es a hacer innovación y a crear, el país se va a quedar donde hemos estado, en un letargo de demostrar que podemos ser líderes en eso. La comunidad de Toto hoy es aproximadamente unas 14.000 personas, pero alrededor de 10.000 personas hoy perciben el sueldo diario de Toto. En Colombia, Nalsani tiene más de 3.000 empleados, las franquicias nuestras ahí están, tienen alrededor de 270 en Colombia, nuestros proveedores son alrededor de 3.000 que trabajan todo el tiempo. Franquicias internacionales tiene 2.700 personas directas trabajando para ellos. Entonces, Toto hoy tiene un impacto laboral muy grande. Tenemos nuestro código de gobierno y, por supuesto, la responsabilidad social. La responsabilidad social es parte importantísima de nuestra empresa. Entendemos claramente que al país hay que devolverle, que hay que ayudar, que al menos afortunado hay que darle oportunidades. Y tenemos muchísimas causas, todas relacionadas con la educación, que es nuestro contacto directo con nuestro consumidor. Entonces, pues no las voy a nombrar. Aquí les muestro nuestro programa de cultura e innovación, porque lo trabajamos. Este programa, para que lo sepan también, ha sido creado y construido por Graciela Aldana, exdirectora de la carrera de psicología de la Universidad Javeriana de muchos años. Fue profesora de mi señora en psicología de la Javeriana y era la decana, ¿no? Era la decana. Ella se dedicó hace muchos años a la innovación y ha sido extraordinaria. Por eso le cuento que la comunidad javeriana ha tenido un alto impacto en lo que es hoy Toto. Ya, si me pone 5 minuticos más ahí para dejar 10 minutos de preguntas, por favor, para poder terminar. Quiero... Aquí hay algo interesante y que tenemos a... nosotros estamos trabajando todo el tema de la innovación abierta y el design thinking. Y nos hemos aliado con la Universidad Javeriana de Cali, con quienes hemos tenido una gran alianza, porque ellos tienen una alianza con la Universidad de Stanford en California, en Palo Alto. Fueron capacitados y entrenados para la metodología del design thinking. Y realizamos un programa el año pasado donde se involucraron estas universidades y desarrollamos un producto que está por salir al mercado y fue una experiencia única. Quiero felicitarlos porque creo que el país requiere más de eso. A nosotros nos gusta mucho trabajar con la academia. Trabajamos también con la Universidad Javeriana de Bogotá en toda una asesoría en el proceso de diseño que nos lo dio la Facultad de Diseño Industrial hace un año y medio. Estamos trabajando también con la Universidad, la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Externado, con muchas universidades, involucrando a estudiantes para que tengan oportunidades y asimismo nosotros beneficiarnos de lo que es hoy la inteligencia de toda esta juventud. Les voy a poner ya para terminar, porque quiero que lo escuchen, el himno de Toto. Pueden leer la música, o sea, van a leerle el texto, porque ahí está la esencia nuestra. A ver si, ¿dónde está? No fuimos. Súbale un poquito si tiene más volumen. Ah, ok. Oh.
Gracias. Este himno fue una idea de mi hija cuando empezó a trabajar hace unos años y fue hecho por, pues vinieron a la empresa los de Sin Ánimo de Lucro, si lo reconocieron, la gente más joven, es el grupo, desafortunadamente ya se nos deshizo, Sin Ánimo de Lucro. Y fue una gran sorpresa también porque a mí me lo entregaron en una reunión anual. Nosotros hacemos una reunión todos los años para presentar resultados a toda la compañía. Juntamos de Cali, de Medellín, de otros no pueden venir muchos, pero alrededor de 2.000 personas, y les presentamos los resultados y los compromisos y retos que tenemos para el siguiente año. Y esa fue una sorpresa que me dio mi hija. Esta empresa se ha construido, y con esto termino, como siempre lo he dicho, no por ascensor, sino subiendo escalón por escalón, soñando no con grandes metas, sino con pequeñas e ir sumando para así poder llegar. Pero hoy, finalmente, lo que queremos ver es una marca líder global que haga presencia en un buen número de países y que sea reconocida mundialmente. Ese es el futuro de Toto. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Voy a contestar algunas preguntas y aquí viene una muy interesante. ¿Qué dice? Fue la primera que logra vencer el contrabando, ingreso y el ingreso de marcas mundiales y la industria de China. A ver, lo contesto muy rápido. Cuando la decisión que se tomó de que Toto dejaba de ser, y no se las terminé de comentar en ese momento, es tanto lo que uno quiere comunicar que nosotros tomamos una decisión a principios del año 2000 y dijimos, Toto, el negocio nuestro deja de ser un negocio industrial para convertirse en un negocio de marca. Y esa fue una decisión donde nosotros decidimos que nuestra fabricación iba a ser en el sitio y lugares del mundo donde se pudiera conseguir el mejor producto al mejor precio, con las mejores condiciones, todo lo que sabemos, y dedicarnos a construir una marca. Hace un año y medio, Vlado, por ahí escribió y circuló por todas las redes y por todos lados, que cómo podía ser posible que Toto y Jeff y yo, que sé, un poco de las marcas nuestras colombianas muy importantes, fabricáramos en China. Y me tocó llamarlo, invitarlo y explicarle. Le dije, Vlado, si nosotros no hubiéramos tomado esa decisión de trabajar una marca, sino de ser industriales, hoy Toto tendría 10 almacenes y 150 personas trabajando, porque las marcas internacionales por precio nos hubieran totalmente destrozado. Hoy Toto, ya vieron, tiene más de 3.000 y pico de personas directas trabajando en la... pero no están en la producción. Son trabajos mucho mejor calificados que estar en la parte de producción. Son trabajos en diseño, son trabajos en logística, son trabajos en ventas, son trabajos mucho mejor remunerados que lo es el trabajo básico de la confección. Entonces, el producto, nosotros nos fuimos desde hace muchos años a fabricar, seguimos fabricando en Colombia un porcentaje y nunca decrecimos el número de... La fábrica nuestra puede tener hoy 700 personas en la parte de producción. La hemos crecido muy poco, pero nos dimos cuenta que el negocio era diferente. Y eso tal vez fue lo que nos dio también el poder salir a convertir a Toto, una marca colombiana, en una marca internacional y que pueda tener la presencia global con la que todos en la compañía soñamos y estamos trabajando. ¿China no te ha traído para la producción? Sí, nos atrajo hace muchos años, muchos, muchos años. Y en eso hay que tener, el producto chino no es malo. El producto chino, por llamarlo, que la gente lo que le tiene es que China es malo. No, en China se paga la calidad. Si usted quiere un maletín de $3, le entregan un maletín de $3. Y si usted le dice que ese mismo de $3 lo quieren $2, pues le quitan un bolsillo y usted cuando menos se da cuenta, el material es la mitad de grueso. Pero, como se lo acabo de explicar, hay que saber para dónde coge uno, ¿sí?
¿Para dónde coge uno? Para nosotros hoy creemos que hemos generado muchísimo más riqueza a Colombia, a nuestros trabajadores, empleados, a todo en general, con esa decisión que tomamos de trabajar una marca. Una marca tiene mucho más que simplemente producir. Y aquí había otra pregunta. Actualmente son made in China. ¿Qué faltan para que vuelvan a ser hechos en Colombia? No, no falta nada. Ni siquiera les voy a comentar. Y fíjense, las tres preguntas, todas relacionadas con China. Lo que nosotros tenemos que ser es ser innovadores. Es ser innovadores en general. Estas tres personas que me preguntan lo de China, es que si los hay cosas que no vamos a poder, por lo menos en los próximos años, quitarle a China el liderazgo. China se convirtió en la fábrica del mundo. Eso, en Colombia, simplemente para que lo entiendan, en Colombia hoy se producen 3 o 4 telas para maletines. Un maletín nuestro puede usar a veces 6 telas diferentes. Yo puedo usar hoy, y nuestros productos pueden tener hoy más de 150 telas diferentes. ¿Quién en Colombia nos puede entregar eso? Rajes plásticos, cremalleras. Desafortunadamente, la industria colombiana, con todo lo que pasó, pues sabemos que fue súper afectada. Pero si nosotros somos innovadores y lo que empezamos a crear, en vez de crear puestos de trabajo para un costurero o una costurera, empezamos a crear empleos que generen mayor valor agregado, que den mejor calidad de vida porque dan más ingresos, que posicionen a nuestro país como un país que está, que ya pasó esa etapa de un país básico que genera ese asadón y pal y empleos de muy baja remuneración, pues seguramente, no digo que esos empleos no van a existir, y van a existir y seguirán, pero tenemos que pensar un poquito más en grande. En cuanto al emprendimiento, ¿en qué momento del día, en qué momento se dio cuenta que la marca iba a crecer así? ¿Desde el principio? No. Como se lo comenté, yo al principio, yo dije, el día que tenga 5 tiendas y 100 trabajadores, ese día tengo la suficiente, llamémoslo así, ingreso para vivir decentemente y poder tener la calidad de vida que quiero. Nunca he sido y nunca he trabajado por dinero. El dinero ha llegado y no es el que me motiva a trabajar. Lo que me motiva a trabajar siempre ha sido metas diferentes, que al final, indudablemente, la consecuencia ha sido dinero, pero el dinero lo veo como una generación de riqueza buena.